Cansados y pasados a llevar, se sienten los vecinos de la avenida Arturo Prat en el sector de Centenario a propósito del bullado y emblemático proyecto de repavimentación de dicha arteria, del cual a la fecha no se conocen avances ni siquiera en lo administrativo. A raíz de esto y tras haber emplazado al alcalde para que les explicara el porqué el incumplimiento del proceso, desde la Corporación Asociación Ciudadana Aconcagua se llamó a las familias del sector a levantar banderas negras en rechazo al actuar del municipio y sus autoridades, acción que se llevó a cabo la tarde de este martes en son de protesta. La nula aclaración del señor alcalde sobre los 1.200 millones de pesos que fueron destinados por la empresa de estacionamiento subterráneo, que hasta el momento no lo ha contestado dónde se debieron esos dineros. Ahora, le quiero dejar en claro, la totalidad de las banderas que están puestas en casas particulares están autorizadas por los dueños de casa. Por lo tanto, es una protesta de los vecinos generalizada por intermedio de la Corporación Ciudadana Aconcagua. Los dardos en esta ocasión y como ha sido la tónica de la Corporación Ciudadana Aconcagua apuntan directamente al alcalde de los Andes, a quien en ocasiones anteriores le han solicitado incluso la renuncia y para lo cual están en pleno proceso de recolección de firmas. A juicio de Moreno, la autoridad local no se les acerca a dar explicaciones ni a rebatir la postura de los vecinos porque, según dice, tienen la razón en todo lo que demandan. Porque si algo estuviéramos mintiendo, él ya habría salido a rebatir, ¿no es cierto? Como medidas, como que la que tomó con los colectivos, que los desmintió, como que tomó con la doctora Olave, ¿no es cierto?, que le iba a hacer un sumario. A nosotros no lo ha dicho nada, porque todo lo decimos con respaldo y con claridad y no mentimos. Entonces es difícil desmentirlo, ¿entiendes? Yo creo que por esa es la razón que él no lo ha contestado. Las banderas negras en repudio al manejo de la ciudad por parte de las autoridades locales están en toda la extensión de Avenida Arturo Prat desde Calle Los Morenos hasta Hierbas Buenas. Son aproximadamente 170 las viviendas que han mostrado su descontento, lo que indica que los vecinos quieren que el proyecto se realice de una vez, pues desde ahora, y según se dijo, el malestar será evidenciado en las elecciones.